Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Son las 8 p.m. acá en Miami, justo a tiempo, porque la puntualidad es una virtud. ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se están sintiendo? Esta es nuestra segunda edición de Instagram y ya se nos reporta Andrés, Jai, Gaviota, Gabo Drummer, Caicedo, Frank, Rosy Campana, Evan, Elena, Luis Moreno, Drums, saludos hermano Jaime, Juliana Saraí, hola, saludos desde Chile, Muriel Berna también, mi esposa, como que no tiene suficiente durmiendo conmigo en la cama todas las noches, está en Instagram Caicedo, Caicedo 4407, Luis Moreno, otro drummer desde Venezuela, pues me place muchísimo que se estén conectando con nosotros. Este es, como dije al principio, nuestra segunda edición en vivo y estamos esperando hacerlo mucho mejor esta vez que la vez pasada. Nick Acosta, ¿cómo está mi amigo Nick? El hijo de Omar Acosta y la hermosa dama, se me olvida su nombre, Angie. ¿Cómo se me va a olvidar el nombre de Angie? ¿Cómo están, muchachos? Omar, te sigo por Facebook y te veo allí cuando estás en tus clases de entrenamiento. Buena onda. Humberto Barraza, Orfeni Castro Guzmán también se acaba de sintonizar, y el señor o la señora Caicedo dice que escucha mis canciones. Bendiciones, hermano Humberto, que Dios te bendiga. Estábamos pensando, bueno, de qué cosa queremos hablar, y pues qué cosa quiero compartir con ustedes en mi corazón. Tengo una inquietud, ¿verdad? Y es con el tema del racismo. Es que muy pocas veces se habla de eso. Porque es una conversación bastante incómoda para muchas personas. Si hay algo, tres cosas que creo que son bien difíciles de llegar como a un consenso, estar de acuerdo, si no hay un respeto mutuo allí, ¿verdad? La política, la religión, wow, son cosas difíciles de tratar, pero necesarias, ¿ves? Porque también depende de cuál es tu experiencia. Recuerdo muchas veces cuando tú le preguntas a una persona, por ejemplo acá en los Estados Unidos, ahorita mismo, no sé cómo será en tu país, pero hay un mover muy fuerte con esto del racismo, ¿no? Y tú le preguntas a una persona blanca, una mujer blanca, si hay racismo, ella te va a decir que no. La mayoría te va a decir que no. Uno que otro que entiende la situación, pues quizás esté de acuerdo contigo, pero la mayoría te va a decir que no. Pero si tú te encuentras con un hombre negro, una minoría, con una persona indígena, con una persona hispana acá, con el tema del racismo tienen otra historia, ¿ves? Y todo depende de tus experiencias. Yo viví por unos años en la ciudad de California. Y recuerdo que una noche estábamos trotando, salíamos a trotar en las noches, y estoy trotando y me paré en la luz, esperando que la luz cambiara, y estoy allí. Y una vez me tiro a la calle, había un policía estacionado justo allí, y el tipo me ve, y apenas me meto a la calle, el hombre acelera su carro y me lo echa encima. Y era un policía, ¿ves? ¿Tú crees que yo
pienso que todos los policías son malos, ¿no? Los policías son, en su mayoría, hay buena gente. Pero que dentro de la policía, como en toda institución, hay gente buena y hay gente mala, ¿va? Entonces, acá, ese tema siempre ha existido, ¿no? Desde la historia de este país. Cuando vivíamos en Panamá, pensábamos muy diferente. Cuando entramos acá y empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista, es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Aquí nos están hablando de, no entiendo muchas veces, algunas de las Romy Aikar, porque está todo junto, la única raza es la raza humana, esto nos dice el hermano Romy. El racismo es una de las formas de odio injustificado utilizado por el enemigo para causar daño a la humanidad. ¿Ves? Y la razón por la cual yo quise tocar este tema, muchachos, es porque mira, este instrumento del internet es una bendición, pero cada vez puede ser un instrumento que hace mucho daño. ¿Ves? Empezando que en el internet hay toda clase de personas, y muchas veces cuando vemos las cosas que dicen, por ejemplo, cuando estaban hablando estas mujeres defendiendo el tema del coronavirus, peleando el tema de las máscaras acá en muchas de las ciudades, en casi todas, es casi obligatorio cuando sales a la calle ponerte una máscara, y la gente peleando las máscaras, peleando con los médicos, ¿no? Diciéndole que esas máscaras eran dañinas, que ponerte esas máscaras estabas respirando tu propio monóxido de carbono. Y es increíble, hermano, las cosas que la gente te dice, ¿no? Entonces hay mucha gente que está más allá que de acá, ¿no? Entonces me sorprende cuando nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, ¿sí? Que tenemos la mente de Cristo, que hemos experimentado el amor, la gracia de Jesús, que entendemos cuál es nuestro papel en este universo. Estamos de paso nomás, somos la sal, la luz de la tierra, somos la gente que viene a reconciliar al mundo con Dios, y a veces ver las cosas que montan muchos de nuestros hermanos, cosas que no son correctas, que son mentiras, que las usa el enemigo para traer división. ¿Ves? Mi Facebook es un Facebook cristiano. Mi Instagram, la mayoría de las personas que se montan allí son personas cristianas. Entonces, ¿qué sucede? Si usted quiere hacerle daño a cierto sector de la comunidad. Yo he visto, por ejemplo, fotos de Obama, el presidente Obama, besándose en la boca con el expresidente Chávez. Fotos que si tú la ves, se ven normales, pero están montadas. Y es increíble cómo a veces yo encuentro este tipo de cosas en los portales de mis hermanos en Cristo, pastores, ¿ves? Que de repente pertenecen a un partido político, ¿no? Y se ensañan en contra y hablan peste de sus hermanos que solamente por pensar diferente se convierten en anticristos y las cosas más horribles. Y me pregunto, ¿qué pasa, mis amados hermanos? ¿Cómo nosotros pretendemos traer paz? Usted sabe, cuando Dios habla acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿a qué crees tú que se refiere el Señor? Tienes paz con Dios, todos tus asuntos están resuelto con el Señor, tus pecados están resueltos con el Señor. Segundo, tienes paz con tu prójimo, con tu vecino, paz con Dios, paz con tu prójimo, es paz que sobrepasa todo entendimiento. No tienes nada que temer, no tienes que andar armado, no tienes que andar huyendo a nadie, porque tu vida está segura en el Señor y no le tienes temor a nada, y entiendes el tema de la muerte no como el final, sino como el principio de la eternidad. Si te mueres, para el cielo te vas. Entonces no tienes temor, no andas con esa onda
sospechando de todo el mundo, todos los movimientos, ¿cómo se llaman estos movimientos? Las conspiraciones, Illuminati, Antifa, el Segundo Orden Mundial, las redes de cristianos permeadas con esas cuestiones, hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Jesús nos dice a nosotros que nadie sabe, ni los ángeles saben cuándo va a venir Jesucristo, y nosotros acá hablando de las señales de los últimos tiempos, metiéndole miedo a las personas para que vengan al Señor. Dios no necesita de estas cosas. Dios no necesita de estas cosas. Yo no sé, cuando yo me meto a la palabra de Dios, brother, y paso tiempos a solas con Dios, yo veo un Dios poderoso que está en control de todas las cosas. Él no sufre de ansiedad. Es más, Él no necesita que nadie le ayude. ¿Ves? Él diseñó este planeta. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Eh? En Él se encuentran todos los tesoros, todos los misterios. Y nos llama a intimar con Él, a formar en nosotros ese carácter del varón guerrero, que sabe quién es, que no anda buscando nada, está para servir, está lleno del amor de Dios, ama porque ha sido amado por Dios, perdona porque ha sido perdonado por Dios, restaurado porque ha sido restaurado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, por pura misericordia, no porque va a la iglesia, no porque canta, no porque diezma, porque Dios es bueno. Entonces, amados hermanos, todo este ambiente que hay, nosotros tenemos la capacidad para sanar la tierra. Si imitamos a Jesús y empezamos a respetar las opiniones, la diversidad del mundo, ¿verdad? Cuando yo escucho cosas como los hermanos decir que la iglesia católica es la iglesia ramera, ¿usted sabe qué es eso? Eso es ofensivo. ¿Qué nos enseña Jesús a nosotros? ¿Eh? No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hicieran a ti. Y cuando hablo de Jesús, estoy hablando de Jesús, no la religión, ¿ves? Porque Jesús no vino a formar una nueva religión. Jesús vino a traer un estilo de vida, una manera de vivir en paz, en unidad, dejar los juicios a un lado, porque el único que puede enjuiciar con justicia se llama Él, y un día Él va a venir y va a poner las cosas en su lugar. Pero mientras tanto, en medio de esta pandemia, en medio de tanta confusión religiosa, política, económica, el racismo que existe, el mundo revuelto, las personas emigrando, buscando, y se encuentra que llegan a algunos países y son rechazados, ¿sí? No por la gente secular, sino por nosotros los cristianos, que no sé cuándo dejamos de imitar a Jesús, pero el tiempo es y se acerca a esta hora. Todo lo que está sucediendo, Dios está mostrándonos a nosotros quién realmente está en control de todo esto. Vamos a la iglesia a buscar a Dios, cuando realmente Dios habita en nuestros corazones. Queremos levantar templos suntuosos de millones de dólares. Y enójese conmigo, amado hermano, si usted quiere. ¿Ves? Pero yo me pregunto muchas veces, ¿cómo es eso de que el anticristo va a venir y va a engañar hasta los escogidos? ¿Me explico? Lo estoy viendo ahorita mismo. ¿Ves? ¿Cómo tú me vas a salir con que Dios te mandó a construir un templo de millones de dólares cuando Cristo viene pronto y eso se va a quedar aquí para el anticristo? ¿Por qué no aprendemos de Jesús, que edificó templos humanos? Edificó templos humanos. Habitó en medio de hombres y mujeres llenas de defectos, llenas de imperfecciones. Se juntó con los pobres. 33 años Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Sí, Señor, 33 años. Nunca escribió un libro, nunca edificó un templo, nunca grabó un disco. Y se fue. Y nos dejó a nosotros un estilo de vida, una manera de vivir. Y nos dice, yo voy y preparo morada para ustedes. Y les muestro cómo se llega a esas moradas. ¿Cómo tú te aseguras el cielo? Diezmando y ofrendando, yendo a una iglesia. ¿Ah? ¿Cómo tú te aseguras el cielo, mi amado hermano? El estilo de vida de Jesús, la manera
que Jesús vivió, nos mostró el camino, varón de dolores, experimentado en quebrantos, ¿sí? No escatimó su vida, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y nos deja su ejemplo. Amados hermanos, yo de Instagram me place muchísimo poder compartir con ustedes este tiempo, esta palabra en mi corazón. Tú y yo tenemos la manera de cómo sanar las injusticias. Los cambios sociales salen de la iglesia. Hasta Jacinto nos manda su saludo. Dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es Jesús. You wave that. Angelito Quilmes Hinojosa se acaba de juntar. Aquí tenemos a el hermano Hinojosa, me dice bendición desde la Argentina. El Señor bendiga su ministerio. Y sí, estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que está pasando. Las cosas inclusive feas que suceden nos están sirviendo para traer una palabra, para marcar la diferencia. Acá tengo que recordarles que todos los lunes y viernes en el Instagram a las 8 de la noche vamos a estar ahí con ustedes compartiendo. También está el tema de cómo adquirir nuestra música. Yo quiero invitarte a que visites nuestro canal de YouTube. Ahí puedes ver nuestros más recientes videos. Nuestra música también usted la puede adquirir a través de Spotify, a través de YouTube, el canal de YouTube, Napster y también Amazon, y por supuesto iTunes, la bendición de la música. Entonces, amados hermanos, no sé cómo estarán ustedes ahorita mismo pasando esta pandemia. Wow, ya van 3 meses, imagínense, en que estamos en nuestras casas. Y la verdad es que me he sentido muy bien. He podido comunicarme a través de las redes con algunas iglesias y amigos, y estaba mirando en estos días a un hermano muy efusivo, quejándose de que el gobierno estaba persiguiendo la iglesia, quejándose que no podíamos ir a la iglesia. Y wow, de nuevo, ¿no? Estamos siempre, no sé, como que no nos gusta disfrutar la vida, ¿entiendes? Siempre estamos peleando por algo o con alguien, cuando no es el diablo, es el Señor. Y yo decía, pero ven acá, pero ¿qué onda, no? Yo entiendo que esta pandemia es a nivel mundial, ¿verdad? Pero también, bueno, Dios sabe lo que está pasando. Qué bonito poder tener este medio de comunicación y poder decirte que tú eres la iglesia, ¿no? Que cuando vamos al templo no vamos a buscar a Dios, lo llevamos con nosotros, porque Él habita en nuestro corazón. Y aquí disfrutamos de su paz. Fernando Barbosa. How you doing? ¿Cómo le va, mi hermano? Daniel Colón Reynoso. Bray. También. ¿Sabes lo que noto? Que aquí en el Instagram muy poco pone en el país. Ah, bueno, aquí está uno. Un colombiano. Saludo desde San Andrés, Islas Colombias. San Andrés. Allá los hermanos comen mucho con la leche del coco. Esas, ¿cómo se dicen? Como sopas. Con la leche del coco, con su langosta, su camarón. Riquísimo. Mi hermano
de Uruguay, Romy Icar, Andrés Mejía Music, join también. Discúlpame si yo no puedo pronunciar sus nombres bien, pero es que no sé cuál es la cultura del Instagram, ¿eh? Jamiso, saludos. Sandra Hernández, desde El Salvador, bendición, mi hermano, mi hermana Sandra. Daniel Durán, reporta sintonía desde Colombia. Y Jay Ruizu, Janet, Janet Tortas, Daniel Durán, Dios te bendiga desde Colombia. Dice, hermano, saludos desde la Ciudad de México. Soy la hermana de Edilú. Tuve el placer de oírlo ministrar en Calacuaya. Bendiciones. Ah, wow, qué chévere, México. Hermano Edwin también reporta sintonía. Alcala Luis, Robert Arias, Daniel Durán. Excelente. ¿Es un cuadro? Pues claro, brother. Sí, es un cuadro. Ese puente, sí, chéverísimo. Me encanta. Lo comparto con usted. Desde Atlanta, Hinojosa de nuevo, Barranquilla, Colombia, Córdoba, Argentina. Bueno, qué chévere, amados hermanos. Que Dios me lo bendiga. Y seguimos por Salta. Esa es otra, una de las provincias, no sé si es para el sur de Argentina, frontera con Bolivia, creo que sí, Bolivia y Chile. Bueno, como les dije, yo me paviaba, me escapaba de las clases de geografía y las de matemáticas. Aquí Robeira dice, recuerdo su visita por el ministerio Cita con la Vida. Ah, Cita con la Vida, si yo mal recuerdo, creo que es una ciudad de Argentina. Wow, se me olvida el nombre de la ciudad. Los pastores de ministerio Cita con la Vida. Salta está en el norte, ya, yo no estaba tan loco nada. En el norte de la Argentina. Aquí desde norte de la Argentina le enviamos saludos a los hermanos. Recuerdo esa iglesia que hacían los choripanes afuera en el frío, riquísimo choripán, norte de Argentina. Bello el cuadro, hermano, lo comparto con usted. Ok, saludos desde, nuevamente desde la Argentina, mucho frío y acá mucha calor. Sí, los pastores Velar, lleva. Me acuerdo mucho de un congreso de jóvenes. El pastor Velar, la manera en que adoraba al Señor, unos gritos que pegaba el hermano ahí bien conectado. Increíble. Nati Diego, saludos desde Paraguay. Diego y Natalia. Y también queremos saludar a los hermanos Cipolla. Cipolla es un baterista que por muchos años viajó con nosotros. Y también el pastor Juan de allá de Uruguay. Robert Raira dice, sí, ese mismo. Ya. Que cante una porra. ¿Quién será una porra? Le saludamos desde la Argentina. Mira, ve, dice, hermanos, los choripanes son ricos aquí en Argentina. Y saludamos también a los hermanos de Venezuela. Estamos orando por ustedes. Y pues no sabemos cuándo, teníamos planes para ir este año a Venezuela, pero con el tema del virus todo se cambió. Pero ya en el tiempo del Señor estaremos allá por Venezuela. Acá la hermana Sandra Hernández dice que le encanta nuestra música, le gusta el tema Yo Quiero Más de Ti. Bueno, mis amados hermanos, y seguimos. Tenemos unos pocos minutos más. Quise tocar este tema del racismo, es porque creo que
es algo que está allí, no lo tocamos muchas veces, y cuando lo tocamos siempre terminamos mal, porque la gente no entiende estas cosas, ¿ves? Pero mi problema más que todo, y la razón por la cual yo quise traer esta colección, es por las cosas que veo muchas veces en el Facebook, las cosas que salen del corazón de nuestros hermanos. Y hay una palabra mágica: empatía. Empatía, ayúdame a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo apático y diferente, ¿ves? Porque esa es la crisis que tiene la falsa religión hoy, ¿ves? La falsa religión que se concentra mucho en lo de afuera, ¿ves? Y la imagen y en la sustancia, no hay sustancia allí, ¿ves? Y cuando pensamos en todas las clases de liderazgo que tenemos, ¿no? A veces, ¿cuánto tiempo se pierde en el instituto bíblico aprendiendo doctrina, homilética, hermenéutica? Y esas cosas son importantes. Pero en estos tiempos, en estos últimos años de mi vida espiritual, veo la grande necesidad de la formación del carácter. ¿Cuánto de Jesús hay en mí? Todavía a estas alturas, yo confronto con ese tema muchas veces, del racismo, del orgullo, de la soberbia. A estas alturas, cuando me encuentro con alguien que no piensa como yo, gente que tú crees que son tus amigos y de repente no piensan como tú, eso duele. Pero he aprendido cómo lidiar con esos sentimientos. Y ese versículo que dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, toma una mayor fuerza en mi vida, ¿ves? Entonces, de eso se trata esta lucha, ¿no? Estamos llamados a reconciliar el mundo. Cuando dejemos de ver el mundo a través de los ojos de la religión, cuando veamos el mundo a través de los ojos de Dios, van a cesar los racismos, las divisiones de clases. Por ejemplo, mira, la gente que anda en luz no ve el mundo como, ustedes son americanos, nosotros somos europeos, no, nosotros somos africanos, nada que ver, somos una sola gente, tenemos un solo Dios que nos puso en este mundo. Todo este mundo le pertenece a Dios, todo lo que en este mundo hay le pertenece a Él. Él está en control de todas las cosas, nadie se escapa de la mirada de Dios. Todo lo que tú haces en este mundo, no es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Y tú y yo estamos sembrados aquí para amar. Hemos sido amados para amar, perdonados para perdonar, servidos para servir, y no porque lo merezcamos. Somos pecadores todos. Dios nos pone a todos en el mismo lugar. Aprendamos, bajémonos de esa arrogancia espiritual que tenemos, que nos sentimos con esa autoridad de poder denigrar la manera de vivir, de pensar de otras personas, ¿ves? Yo tengo entendido que mi Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia y que habla la verdad siempre. Y Él está de ese lado, de ese lado. No del lado de los católicos, con el respeto a los hermanos católicos, ni del Papa. No del lado de Obama ni de Trump. ¿Ves? No del lado de Duterte ni de ningún presidente. No del lado de ningún pastor. No del lado de ninguna denominación religiosa. Jesucristo está del lado de la justicia. De la justicia. Los juicios le tocan a Él. Y los hace con justicia, porque Él conoce el corazón. Entonces, amados hermanos, yo te animo, ustedes que me están escuchando a través de internet, corre tu carrera, pelea tu carrera, mira a tu peor enemigo, tú mismo, ¿ves? Libérate de todo racismo, libérate de todo prejuicio, y que tu corazón sea como el corazón de Jesús, un corazón puro, ¿sí? Que sea humilla, que es obediente, y que Dios lo exalta sobre todo. Ese Cristo pronto vendrá por ti y por mí. Que Dios te bendiga, y nos vamos a volver a ver en el próximo en vivo Instagram. Te bendigo con paz, con gozo y con libertad en Cristo Jesús. Hasta luego.